eso fue muy brutal. La selección mexicana que no juega nada, pero en el fútbol hay demasiado, pero demasiado dinero de por medio. Y como dice, la corrupción. ¿Corrupción de quiénes? Es mucho dinero para que, como dice, si no hagan el pinche trabajo que tienen que hacer. Esta canción estuvo fuerte, muchachos. Muy dura la letra. Y mijas, que más bienvenidos a un nuevo video. Oigan, pónganle atención que hemos llegado a un tema que nos apasiona, que nos encanta y que definitivamente sí o sí saca a relucir lo patriotas que somos. Y es que cuando la selección Colombia juega, ahí sí todo el mundo con la camiseta amarilla o la que representa el tricolor. Y sé también que los mexicanos le invierten energía y muchísimo dinero a su selección. Sin embargo, parece ser que últimamente han habido como discrepancias, como que no se encuentran muy felices con los últimos técnicos que ellos han tenido. Bueno, en fin, los resultados desafortunadamente muestran que fueron eliminados de la Copa América. Se fueron los mexicanos, todavía tenemos una esperanza con los colombianos. Vamos a ver cómo les va, y es que al parecer esta ha sido una muy buena selección Colombia, que lleva invicta no sé cuántos, más de 25 partidos, algo así, bueno, no sé. Yo soy de las que piensa que claro que hay que apoyar la selección, claro que hay que vivir el fútbol con pasión, pero también hay otras cosas, no todo puede ser fútbol, así que pues lo entiendo. Así que nos vamos a ir a escuchar esta canción que sacó Ciek, Alex García, y es que Ciek estoy segura de que les va a dar súper duro, y tiene esta canción como título La Decepción Mexicana, tiradera a la selección. O sea, en vez de que se llame La Selección Mexicana, se llama La Decepción Mexicana. Ay, Dios mío, esto se va a poner duro, así que empecemos. Como siempre, recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. Ay, señores, esto se va a poner difícil para los pobres, pero es que a veces uno dice, ole, tanto dinero que reciben, pues hagan bien su trabajo, ¿sí o no? Lo único que hacen, jugarle al fútbol, pues que lo jueguen bien, ya que cobran tanto. Así que veámoslo, veámoslo, señores. Ay, esto se viene fuerte. Esta selección a mí no me representa. Me da vergüenza cobrar lo que cobran y perder eso es una ofensa. Siempre se les va el partido de las manos. Somos 126 millones de mexicanos. ¿Cómo es posible que no existan 22 cabrones que se rompan la madre en la cancha y tras los balones? En México hay mucho potencial y talento, pues desde morros el fútbol lo llevamos por dentro. El mexicano es aguerrido y no se raja. ¿Cómo es posible que dentro del campo no la cuaja? ¿Cómo es posible que les anden pagando millones si a sus aficiones solo les dan decepciones? Jugábamos fútbol en el receso en la escuelín. ¿Dónde quedó el México que le competía a Brasil? Que le ganó a Alemania y el tú por tú a los franceses. Hoy con esta selección solo miramos estupideces. Ya no le diremos selección, ahora se llamará decepción. La decepción mexicana, que no juega nada pero cobra bastante lana. Ya no le diremos selección, ahora se llamará. Eso fue muy brutal. La selección mexicana que no juega nada pero cobran mucha lana. Ay, no. No, 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 este sí es que está con toda. Amara decepción, la decepción mexicana que no juega nada pero cobra bastante lana. Ya nos acostumbramos a perder en donde sea. Ya ni le rezamos a Dios porque la selección no manda pelea. Ya ni le pedimos al cielo que nos mandara un milagro. De tanto que le hemos probado ya está dulce, no sabe el trago amargo. Yo pienso que por eso les viene valiendo riata. Así ganen o pierdan, ellos cobrarán su plata. Maten en la selección naturalizados mexicanos. En vez de andar por las colonias buscando más paisanos. Chingo a mi madre si aquí en mi colonia no hay mucho talento. Una reta de acoca con la selección. Nunca será potencia esta selección hasta que del fútbol saquemos a la corrupción. Títeres de Televisa, mascotas de TV Azteca. No meten ni una a los troncotes patachuecas. La peor selección que ha dado esta nación. Acá lo que en verdad vale y pesa es tu afición. En verdad urgen otros nuevos relevos. Desquiten su sueldo y échenle huevos. Y desquiten su sueldo, tronco, y échenle huevos. Ya no le
tiremos selección. Ahora se llamará decepción. La decepción mexicana que no juega nada pero cobra bastante lana. Ya no le tiremos selección. Ahora se llamará decepción. La decepción mexicana que no juega nada pero cobra bastante lana. Ya no le diremos selección. Ahora se llamará decepción. La decepción mexicana que no juega nada pero cobra bastante lana. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué estrés! Tengo estrés y todo. Miren, un video como estos, donde un mexicano se está burlando de otros mexicanos, solo lo puede hacer un mexicano. O sea, ¿ustedes se imaginan a alguien de otra nacionalidad haciéndole burla a la selección mexicana? No se podría. Porque el patriotismo es tan grande en México que solo un mexicano se puede burlar de otros mexicanos. Y la letra está supremamente burlona, como diciendo, ustedes ya no son ni siquiera una selección, ustedes son una decepción. ¿Cómo es posible que dentro de los más de 126 millones de mexicanos que existimos no hayan encontrado a hombres talentosos que sí representen realmente el talento que hay? Además de que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Siek, es demasiado dinero, o sea, se les pagan muchísimo. Y ahora tengo una duda. Si yo no estoy mal, la selección mexicana durante el mundial anterior o recientemente, no recuerdo muy bien, tenían un técnico argentino y mucha gente decía que el técnico argentino lo hacía a propósito de que les fuera mal para que Argentina le fuera bien. Entonces yo digo, bueno, no sé, es extraño, porque Colombia también ha tenido y tiene técnico argentino. Y yo digo, bueno, independientemente de la nacionalidad, yo creo que el técnico lo que quiere es hacer un buen trabajo y que su nombre quede arriba, ¿no? Pensaría uno, pero es que en el fútbol hay demasiado, pero demasiado dinero de por medio. Y como dice, la corrupción. ¿Corrupción de quiénes? De los canales de televisión, que son finalmente los empresarios y dueños de todo el fútbol, de lo que representan no solamente los jugadores mexicanos, sino los jugadores del mundo más famosos, por ejemplo, como Messi, Ronaldo. O sea, todo el dinero que ellos mueven en publicidad, en mover masas, llenar estadios, el precio que ellos cobran cada vez que se llenan esos estadios. O sea, es mucho dinero para que, como dice Sieg, no hagan el pinche trabajo que tienen que hacer. Como dicen, les vale riata porque como sea, igual les llega su dinero. O sea, y eso es muy cierto, pero no sé si es que les falta buena dirección o en realidad si es que falta talento. No sé, yo creo que inclusive hay mexicanos, colombianos jugando en la selección Colombia. Hay colombianos jugando en la selección mexicana, si no estoy mal. Y bueno, de otras nacionalidades también, o sea, y los jugadores, ustedes saben que vale un rollo de plata, de dinero. No sé, esta canción estuvo fuerte, muchachos. Muy dura la letra. ¿Qué opinan ustedes? ¿Están de acuerdo o no en que Sieg haya sido tan burlón y tan duro con la decepción mexicana? Digo, la selección mexicana. Está muy fuerte, señores. Y es que claramente le dan también en el orgullo, en el eco, en el ego mexicano. Entonces estoy segura de que eso también es algo que le molesta a los mexicanos. Por supuesto que, como siempre, los estaré leyendo aquí en los comentarios. Recordarles que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, ya saben, mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video, mijos. Vean a ver, nos fuimos, chao pues.